Miguel Buitrago Sarria, conocido como el Chocorrón, fue condecorado en la Asamblea Nacional a través de una sesión especial con la Medalla de Honor en Oro Asamblea Nacional por su valioso aporte y legado al deporte nicaragüense. Como una justa y merecida gratitud por su destacado aporte al deporte nicaragüense, siendo un ejemplo a seguir para estas y las futuras generaciones. El señor Miguel Buitrago Sarria, popularmente conocido como Chocorrón Buitrago, nace el 7 de abril de 1941 en la ciudad de Managua, siendo sus padres don Miguel Buitrago Vargas y doña Bertilda Sarria. En el año 1953 debutó en el fútbol de la categoría Mosquito con el equipo Dinamo, siendo ese mismo año campeón goleador. Abandonó el fútbol por espacio de 6 años para dedicarse al béisbol, regresando en el año 1959 con el equipo Dinamo de Primera División, llegando a ser campeones en el año siguiente. En el año 1961 juega para el equipo La Nica y logran ser campeones. Ese mismo año es convocado a la selección nacional para participar en los 10.º Juegos Centroamericanos. A partir de este año se mantuvo en la selección nacional hasta el año 1977. Desde el año 1963 hasta 1967 jugó para la Santa Cecilia en la ciudad de Diriamba. Sarria es considerado como uno de los mejores futbolistas del país. Quiero agradecer primeramente a Dios nuestro Señor y al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por permitirme en vida estar recibiendo en estos días una serie de homenajes y reconocimientos por mi vida y mi trayectoria deportiva, y además por haber sido o haber tratado de ser un ciudadano ejemplar, y no solo para mis hijos, mi familia, sino para la ciudadanía. En el homenaje participaron familiares, así como autoridades del IND y de Fenifood. Noticias 12, Darlene Téllez.